Good evening, teacher. Good evening. Hi, teacher. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, how are you guys? Fine, thank you, teacher. Thank you. And you? Good. Very happy, a little bit hot because it's raining and it's hot. What about in your houses? Is it hot? Hot? Yeah. In Santa Ana City, it's raining. No. Yeah, no. It's raining in Santa Ana. That's cold, true. Cold. Cold? Oh my God, where do you live? I need that cold. Yes. Where do you live, Cecilia? Send us cold. Envíenos un poquito de frío. Lourdes, sí. Lourdes. Está lloviendo fuerte. Oh, sí. Wow. In my house is also raining. También está lloviendo, pero no refresca. No refresca. Aquí, sí, aquí ya refresco. Ya refresco. Necesita llover un poco más. No, no more rain, no more rain. Mucha inundación, right? Okay, guys, welcome back to a new class. Is everything good? Everything good at home? In your work? Everything good? Yes? Everything good. Yes, perfect. Very good, guys. Thank you so much for being here. So today we are going to continue learning. So today is day one of the week number. What is the week number for this week? Number three. Number three. Very good. Excellent, guys. Very good. Good. Excellent. Very good. Este día estamos iniciando nuestra semana, ¿verdad? Recuerden que nosotros empezamos la semana a la mitad de la semana, de hecho, right? Por el día en el que iniciamos, así que para nosotros ahora es como un lunes, ¿ok? Estamos iniciando nuestra semana número 3. Congratulations, guys. Solo nos quedan 2 semanas más. Y aprobamos nivel 1. Los felicito, de verdad, están haciendo un gran trabajo. Sigan así y van a lograr todo lo que se propongan. Ya verán que sí. Well, guys, just give me one second. We are going to start today with a new unit, a new content. Solo déjenme mostrarles por ahí. I'm going to share with you my screen. Just give me one second. So today we are going to start with a new lesson. Just one second, here I have it. I'm going to share with you all the information. Okay, perfect, here we are, here we are. So guys, as I mentioned before, today we are going to start with a new unit, and that is a unit for the session number 3. So the name is I'm not wearing boots. So today we are going to study a little bit more of vocabulary. The grammar focus for this session is going to be about possessives. We are going to talk about possessions. So get ready. Vamos a hablar de posesiones este día. So get ready for that. So remember, my name is Emma Lemos. We are beginner number 1, and this is the session number 9. Session number 9, we are starting the week number 3. So let's start over, let's start over. I know you are anxious to check what we are going to study today. So let's go and do it, guys. So here I have a little exercise with some vocabulary that you know. Por aquí tengo un poco de vocabulario que estoy más que segura que ya lo vieron, ya lo repasaron, ya tienen idea de lo que hay aquí, right? Entonces veamos, vamos a empezar por ahí. Tengo algunos escondiditos para que ustedes pues puedan adivinar cuáles son, ¿verdad? Tenemos acá clothes for work, ropa para el trabajo, y tenemos clothes for free time, para el tiempo libre. Very good, very good. Veamos, vamos a empezar con acá clothes for work. Veamos qué tenemos. Guys, what is the number one? Costume. A costume. Only the number one? Mm-hmm. Maybe jacket. Jacket. Very good. Yeah, it's the jacket. Only the jacket, right? The number one is the jacket. And well, as you can see here, the white one is the shirt. So we have a jacket. Jacket. And we have shirt. Shirt. What is the number two?
What is that? Tie. Very good. Fantastic. So the number two is the tie. Tie. Thank you so much for helping with the microphones. Very good. So the number two was the tie, right? Tie. Excellent. The combination of the jacket and the pants are what? Street. Ah, suits. Suit. Well, this is singular. Suit. Suit. We don't pronounce the letter I. No se pronuncia la letra I. Suit. The combination of jacket and pants makes a suit. Un traje. Suit. Excellent. Very good. So then we have the pants. Pants, los pantalones formales como los conocemos, pants. Right? Pants, pants, suit, tie, jacket, shirt. Excellent. What about the number three? What do you think it is? Belt. 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 Fantastic. Very good. The belt. 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 Excellent. Fantastic. What about this yellow one? What is the number four? What is it? Raincoat. What? Raincoat. 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 And what is the meaning of that in Spanish? Raincoat. Como capa para la lluvia. Capa. Como una capa para la lluvia. Very good. Raincoat. Excellent, guys. Very good job. So next to the raincoat, I have a dress. Very good. A red dress. We also have a coat. What is the meaning of coat? Abrigo. 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 Very good. Abrigo. Excellent. Also, we have here for boys, we have shoes. 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 Be careful with the pronunciation because it's not choose. Choose. No, right? It is shoes. Shoes. Hay que tener mucho cuidado con el sonido de SH y el de CH. El de CH suena como nuestro chino, por ejemplo, esa clase de CH, ese sonido. Chino, chino. El SH en español no existe. Shh, pero lo podemos disfrazar quizás cuando le decimos a alguien shh, shh. Entonces ese sonido de shh, ese es el SH. Shh, shoes. Shoes, no es choose, ¿verdad? Choose es otra cosa. Choose no. Jesús. Jesús, el Jesús. No, ahorita no estamos llamando a don Jesús. Estamos llamando a los zapatos. Shoes. Entonces hay que tener cuidado entre el sonido SH y CH. Ch, ch y sh, sh. Very good. Shoes. Luego tenemos acá la chica. Ella tiene una blouse. Blouse. No, las chicas no usan shirt, ¿verdad? Las chicas usan blouse, blusa. Very good. And what is the number five, guys, for the lady? Es, what is it? Skirt. 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 What? Skirt. 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 Oh, almost. Very good. Skirt. Skirt. Thank you so much. Be careful with the pronunciation. Como latinos, es normal que intentemos decir la S con una E. Es skirt, pero no. Es skirt. 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 Pero es normal, ¿ok? No se preocupe. Como latinos tendemos a la S, siempre le agregamos una E. Es skirt, generalmente, ¿verdad? Pero ahora usted ya sabe, cuando vea una palabra que inicia con S, tiene que hacer el sonido, no es una E, es el sonido de skirt, skirt, skirt. Very good, excellent. So, there you have it, skirt, skirt, excellent. Falda, very good, very good. Y si yo quisiera decir que es una falda larga, ¿cómo puedo decir? Large. No, en ese caso voy a usar long, long skirt, long es largo, large es como otra clase de largo, también significa largo pero no decimos large, large lo podemos usar para las tallas, por ejemplo, ¿qué talla es usted? What size are you? Podría decir
large. Eso es L, right? Large. Y si fuera corta la falda, ¿cómo diría yo que fuera? ¿Qué es una falda corta? Short. Very good. Short skirt. Short skirt. Short skirt. Excellent, guys. Very good. Thank you so much. And the lady is wearing some kind of shoes. How do you say this? High heels. High heels. Excellent. High heels. High heels. Tacones, right? High heels. High heels. High heels. Excellent, guys. So there we have some vocabulary for clothes for work. Por supuesto que deben haber muchísimas más palabras, pero nos vamos a enfocar un poquito en el vocabulario que está ahí para que lo pongamos en práctica. Más palabras hay, pero para que no se me confundan, vamos a practicar exactamente esas que tenemos ahí. Movámonos ahora a clothes for free time, cuando ya no somos tan formales, right? Very good. Let's see, for the lady, we have a hat. What is the meaning of hat? Sombrero. Sombrero o gorro. Very good. Puede ser gorro. Very good. Hat. What is the number 7? What is that, guys? 7 is... Scarf. 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 Very good. Scarf. Excellent. Very good. Los felicito. Ahora sí escuché el scarf. Scarf. Muy bien. Los felicito. Very good job. Scarf. Scarf. Excellent, very good, guys. Los felicito, de verdad. Ahora sí escuché ese. Perfect. What about the number 8? What is it? Gloves. It's now gloves. Very good. Only gloves, right? Gloves. Gloves. Guantes. Very good. Gloves. We also have here a sweater. Sweater. Un sweater. Sweater. We also have jeans, jeans. Over here, the lady is wearing some jeans. And what about the number 9? What are those kind of shoes? What are those? Boots. What? Boots. Boots. Very good. Boots. Boots. Cuando tienen dos O pegadas, unidas. Esas dos O se convierten en una U. Boots. Boots. Uh-huh. Boots. 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 Las botas. Very good. Boots. Siempre me confundí una bota y un bote. ¿Y un qué? Perdón, Marvin. Bote. Boat. Creo que. Ese es boat. Ajá. Boat. Y esas, boot. 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 Ajá. Uh-huh. Boot. Okay. Very good. Thank you, teacher. Okay. You're welcome, Marvin. After that, we have the number 11. What, no, not 11, 10, sorry. The number 10. What is this one? Swimsuit. Swimwear. Swimsuit. Por ahí lo escucho, por ahí lo escucho. Swimsuit. Swimsuit. Uh-huh. Y bueno, ahí dice trajes de baño, ¿verdad? El short, obviamente, es para el chico y el bikini para la chica, right? Pero en conjunto se puede decir swimsuit. Swimsuit si es uno, si son dos, como este caso que son dos trajes de baño, por eso es que está en plural. Swimsuit. Swimsuit. Es como el suit. Suit de acá del chico, ¿verdad? Que no se pronuncia la letra I. Very good, guys. Next to the swimsuit, what do we have? Oh, very good. We have a cap. Cap. Very good. We have a cap. Excellent. Very good. And that is, how do you say that in Spanish? Cap. Gorra. 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 Very good. Gorra. Excellent. Very good. Next to the cap. Cachucha. La cachucha, right? A los salvadoreños, cachucha. Very good. Next to the cap, what do we have? Pijama. Pijamas. No, it's not pajamas. Pajamas. Vean cómo está escrito. Pajamas. Very good. So there we have the pajamas.
Pajamas, very good. Let's move with the boy. Let's move with the boy. He is wearing a t-shirt. Camiseta. Uh-huh. Con esa palabra tengan mucho cuidado. ¿Por qué será? Si no la pronuncio bien, ¿qué digo? ¿Qué digo? T-shirt. Yo ya he escuchado que a veces me dicen camiseta y no sé cómo decirlo. Camiseta, camiseta. Y yo así como, ¿me hablan a mí? ¿A la teacher? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese sonido es el mismo que les mencioné antes. Ese SH y la CH. Veamos ese sonido. Este es T. T-shirt. Escuchen primero, escuchen primero. No pronuncien, solo escuchen. T-shirt. 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 Escuche ese sh y esa T al final de la palabra. T-shirt. T-shirt. Ahora sí, intenten pronunciarlo. T-shirt. 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 Very good. T-shirt. Ahora intenten decir maestro o maestra. Teacher. 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 Very good. Es bien diferente, ¿verdad? Ese el ch, ch, ch. Teacher. Teacher. Y no llévate al final. Teacher. Maestra. T-shirt. T-shirt. Camiseta. Tengan cuidado, no me vayan a andar diciendo t-shirt. T-shirt, t-shirt. Y yo, what? Very good. Entonces ahora ya saben la diferencia, ¿verdad? Y la importancia también de pronunciar bien, porque en inglés así hay muchas palabras. Un pequeño sonido hace la diferencia para que estemos diciendo otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay palabras buenas y hay palabras no tan adecuadas. Así que hay que tener mucho cuidado con la pronunciación. Very good job. Marvin, do you have a question? Teacher, siempre a las camisas. A mí me genera la duda, ¿cómo le decimos nosotros? ¿Cómo se le puede decir al centro o a la camisa sin manga de nosotros? Ah, very good question. Bueno, una de las palabras más comunes para un centro es tank top. Tank top. Tank top. Tank top. Uh-huh. Esa es una de las más comunes para centro, centro, así como se dice. Gracias, teacher. You're welcome. Bueno, tank, por si alguien lo quiere notar, es casi como un tanque, ¿verdad? T-A-N-K, T-A-N-K, space, un espacio, top, T-O-P, T-O-P, tank top, tank top. Y ese es pues un centro y también se puede para chica, no es exclusivo para chico. El tank top lo puede usar tanto chico como chica, siempre se refiere a lo mismo. Great. So let's continue then. Let's continue. Just give me a second. Very good. Teníamos ahí entonces la t-shirt. T-shirt. What about the 11? What is that? Or what are those? Or what is socks. That? Socks. Socks. Ah, those socks. Are socks. Those are socks. Excellent. Very good. Those are socks. 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 Very good. Socks. Calcetines, right? Excellent. And then we have sportive shoes, zapatos deportivos, sneakers. 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 Like the chocolate, right? It's similar, but the spelling is different. La escritura es totalmente diferente. Se pronuncia casi, casi igual. Sneakers, sneakers. Pero la escritura es diferente. I have to be honest. Es diferente. Pero acuérdense del sneaker. Tengo problema de audio. Se quedó sin audio. No sé si solo yo lo presenté el problema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Yes. Solo Alexis.
Se quedó que mueva sin... la antena del wifi. ¿Eh? Mueva la antena y dele un golpecito tal vez. La rama donde está la antena se movió, la rama del árbol. La rama. Y al techo, Alexis. Súbase al techo ahí con una sombrillita. Toma, hay que hacer sacrificio. mentira. No, ojalá que ya no les falle. La verdad que el internet está fallando un poco porque las lluvias constantes en la mayoría del país, ¿verdad? Pero bueno, continuemos, a ver si no pasa nada. Okay, guys, do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta de este vocabulario de cloth? Obviamente, como les mencioné antes, hay muchísimo más vocabulario, ¿verdad? Pero acuérdense que estamos iniciando y con esto es suficiente por el momento, ¿verdad? Si usted conoce otras palabras, está perfecto, no hay problema. Pero Richard, por el momento nos vamos a enfocar en esto. Dígame. No sé, hay una parte del outfit, como dicen, las famosas chancletas o jeans. ¿Cómo se dicen? Sandals, puede decir sandals. Sandals. Uh-huh, como okay. Sandalias, pueden ser de diferente tipo, ¿verdad? Pero la palabra en general son sandals, para sandalias. Uh-huh. Thank you. Okay. Excelente. Ok, y repitiendo la palabra que Juan mencionó, es bastante importante, el outfit, es como el set, ¿verdad? El set que nos vamos a poner en el día. Voy a preparar mi outfit. Very good. Esa palabra se ha hecho muy común últimamente, right? Vean cómo el inglés se está incorporando al español y lo usamos a veces sin saber. Very good, el outfit. Ok, guys, bueno, ya están familiarizados ahí con eso. Vamos a hacer una actividad donde vamos a poner en práctica todo este vocabulario. Veamos. The next. Clothes you wear to go to. Muy bien. ¿Ya habían visto este verbo? Wear. Usar, verbo usar. Excelente, very good. Vestir, muy bien. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo sé que ustedes ya quizá vieron el verbo use también, que también es usar, ¿verdad? Use, pero también está este verbo wear, que también significa usar. Hay una diferencia entre esos dos verbos. Cuando yo estoy hablando de usar una prenda, no voy a decir I use, voy a decir I wear. Ese es el verbo correcto, este que está acá, I wear. Si usted quiere decir yo visto o yo uso, tiene que usar este. No me vaya a usar I use porque ese verbo no se usa en este contexto. Así que veamos, clothes you wear to go to, ropa que usted usa para ir a... Jenny, do you have a question? Sí, y el use, ¿En qué momento se utiliza? Por ejemplo, cuando usted dice, yo uso la computadora, I use the computer. Yo uso la televisión, I use the TV. No es algo que usted viste necesariamente, mientras que el wear es directamente para algo que usted se pone, por así decirlo. Okay, thanks. Very good, good question. Okay, guys, so think about it. Think about it. Clothes you wear to go to... The beach. What kind of clothes do you wear when you go to the beach? Very good. ¿Qué clase de ropa debemos utilizar si vamos a la playa? Si usted quiere participar, levante la mano porque así no evitamos aglomeraciones, ¿verdad? Veamos. Raquel, tell me. Raquel, Eunice. I wear swimsuit at the beach. Swimsuit at the beach. Very good, excellent, Raquel. I wear swimsuit at the beach. Excellent, Raquel. Maritza, tell me. I wear hat. Ah, excellent. Good option. Thank you so much. Marvin, tell me. Podría ser una t-shirt. I wear a t-shirt. Excellent, very good, perfect. Traten de usar oraciones completas. Roxana Elizabeth. I wear sunglasses. Sunglasses, that is perfect, very good. Creo que se la quitó a Milagro Noemí. Y justo ella va. I wear a short in the beach. I wear shorts. Very good. Excellent, Milagro. I continue with Blanca Silvia.
I wear t-shirts and shorts to go to the beach. Very good. T-shirt. T-shirt. Very good. That is excellent. T-shirt. T-shirt. Very good. No más en la mano los que la tienen ahí. Vamos a otro lugar. Clothes you wear to go to, let's see, a party at night. Uh-huh. Tell me, Juan. A party at night. I wear a jacket. Elegant. Very good. Thank you so much, Juan. Of course, he says, of course. Very good. Laura Majano, tell me. I wear sandals. Sandals. Very good. Thank you so much. Maritza. I wear a dress to go to a party at night. Excellent, Maritza. Very good job. Thank you so much. Milagro de Los Ángeles. I wear high heels to go to a party at night. Excellent, Milagro. Thank you so much. Very good job. Jose Roberto. I wear sneakers to go to a party at night. Very good. Casual. Casual. Dale, usted casual. Very good, José Roberto. Good job. Good job. No bajen la manita los que están ahí. Vamos a ir a otro lugar. Clothes you wear to go to the park. The park. Marcela Medrano. Hey, good evening. Hello, good evening. I wear sneakers to go to the park. Excellent. Very good, Marcela. Thank you so much. Ana Cecilia. I wear a cap to go to the park. Excellent. Very good. Good option. Thank you so much. Carlos Roman. I wear a t-shirt and jeans. A what? Sorry, can you repeat that? I wear jeans and teacher. A teacher? A teacher. Menos mal. T-shirt. T-shirt. Very good, Carlos. Thank you so much for that participation. I continue with Eduardo Moran. I wear the t-shirt to go to the park. Very good. Thank you so much. Jenny Santillana. I wear pants to go to the park. Very good. Thank you so much. Raquel Eunice. I wear hat at the park. Ah, very good. Interesting. Thank you. David Ramberto. Good evening. Hello, good evening. I wear shorts to go to the park. Excellent. Very good. Thank you so much for that participation, guys. I have the last one. I have this last one. What kind of clothes do you wear if you go to another country? Another country. What kind of clothes do you wear? Volunteers, raise the hand if you want to participate. Raise the hand if you want to participate. If you go to another country, what kind of clothes do you wear? What do you think? For example, if I go to Italy, okay, I wear a dress. If I go to Italy, I wear a dress and high heels. Uno nunca sabe. Dress and high heels. Very good. What about you? What kind of clothes do you wear if you travel? Maritza, tell me. I wear a tank top to go to another country. Oh, very good. Interesting. Good. Thank you so much. Jenny Santillana. I wear coat. Mm-hmm. Abrigo. Yeah, coat. Uh-huh, coat.
Very good. Trip to Estados Unidos. To the United States. United States. Mm-hmm. Excellent. Yeah, that is a good option. Hugo Ernesto. I wear boots. Very good. He wears boots when he travels. Very good. Excellent. And I finish with Nestor Amilcar. Thank you so much, Hugo. Hi. I wear a cap and sunglasses to go to another country. Excellent. Very good option. Así pasa desapercibido, ¿verdad, Nestor? Peligroso los paparazzi. Very good. Very good. Hugo, do you have a question? Sorry, no. No, oh, okay. Yo pensé que nos quería dar otro detalle por ahí. Very good, guys. So, in that way, we practice a little bit about vocabulary for clothes. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta? No? Recuerden, el verbo que deben usar toda la vida, siempre que usted vaya a hablar de que usa o se pone cierta ropa, tiene que ser wear. No vaya a usar el verbo use. Significa lo mismo, sí, pero no es el indicado. Where tiene que ser para ropa. Ok, guys, bueno, con eso introducimos ya la unidad y lo primero que vimos fue vocabulary about clothes. Vamos ahora un poquito al grammar point. ¿De qué dijimos que íbamos a hablar ahora? What is the grammar? Sí. Posesivo. Vamos a hablar de las posesiones. Para los que son posesivos, este es un momento de brillar. Very good. Veamos. Vamos a hablar un poco de possessives. Hay varios possessives que han visto en esta unidad. Ahora solo vamos a ver dos y mañana vamos a ver el tercero. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es recordar cuáles son los pronombres, ¿verdad? Porque cada pronombre tiene su propio posesivo. Así que vamos a empezar con pronombres. Recordemos que los pronombres personales son I, you, he, she. Por acá me hace falta it porque no lo vamos a ocupar mucho, pero usted ya sabe que it es parte también de los pronombres. We y they. Bueno, iniciemos. Veamos, tengo por acá. Vamos a empezar con los possessive adjectives. Eso usted ya los conoce, así que esto es más bien como un repaso, right? Veamos, ¿cuál es el possessive adjective for I? May. My. 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 Excellent. Very good. What about you? Your. Your. Sure. Your. Yours. Your. Sin ese. Your. 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 What about he? His. What about she? Her. What about we? Our. Our. Very good. Our. What about they? Their. Seguro que their se pronuncia. Their. Their. ¿Cómo se pronuncia realmente? There. There. Be careful with that pronunciation. It is there. There. Acuérdense que no pronunciamos la letra I. Es como muda, por así decirlo. No se pronuncia. There. There. Very good. Very good job. Okay, well, ahí falta it, pero ¿se acuerdan de cuál es el en el caso de it? It's. Muy bien. It's. Dijimos que la pronunciación era similar a cuando tenemos el verbo to be conjugado, contractado, ¿verdad? Lo que me va a indicar qué es el contexto. Entonces, ahí para que se acuerden un poquito. Bueno, eso es algo que ustedes ya conocían, los possessive adjectives. Lo nuevo acá es lo que viene. Ajá, alguien está jugando con nuestra pizarra. A ver, ¿quién me hizo el manchón? ¿Quién me hizo el manchón ya? A ver, ¿quién me hizo el manchón? Alguien está probando ahí las opciones, ¿verdad? Ya le gustó, ¿verdad? Ya le gustó. Ya lo voy a poner a escribir quizás hay un día. Very good.
Bueno, eso ya lo conocíamos, solo es como un pequeño repaso. Ahora vamos a lo nuevo que traía esta unidad y otra forma de expresar posesión era cuando utilizamos el qué, ¿alguien sabe? Los pronombres. Ah, los possessive pronouns. Estos sí son nuevos. Possessive pronouns. Al igual que los possessive adjectives, el possessive pronoun va de acorde al sujeto. De acorde al sujeto. Por ejemplo, en el caso de I, ¿cuál será el possessive pronoun? Mine. Cambia, ¿verdad? Cambia, mire, mine, it's, cambia. It's mine, muy bien. Ya tenemos ahí el primer ejemplo, very good. Veamos el siguiente, what about you? ¿Cómo cambiaría para you? Yours. Y ahí sí tengo que pronunciar esa S, porque si no, voy a estar pronunciando el possessive adjective, yours. What about he? His. Este no cambia. Y entonces, teacher, ¿cómo voy a saber cuál es possessive adjective y cuál es possessive pronoun? ¿Cómo voy a saber yo eso? Por la oración. Por el contexto. Very good. Ya aprendieron. Very good. Perfect. Por el contexto, ¿verdad? El contexto, por la información que me estén dando, por eso voy a identificar si es un possessive adjective o un possessive pronoun. Very good. What about she? What is it? Hers. Excellent. Her. Very good. It is hers. Hay que pronunciar mucho esa S, porque si no se va a escuchar que estamos pronunciando el possessive adjective. Hers. Excellent. What about we? Ours. Very good. What about they? Theirs. Por ahí sí lo escucho. Ojo con la pronunciación. Ah, very good. Theirs. Yo sé que la I no se pronuncia. Theirs. Cuidado con la pronunciación. It, de nuevo, repito, no lo tengo ahí, pero ¿cuál sería el possessive pronoun para it? ¿Alguien sabe? It. It. ¿Seguro? It. ¿Could it be? ¿Será? ¿Qué es el público? Yes. It. Very good. It. Es igual, ¿verdad? Es igual que el possessive adjective, entonces por lo tanto tengo que tener cuidado, el contexto es lo que me va a indicar a mí si estoy hablando de un possessive adjective o de un possessive pronoun. Very good. Eso solo es la estructura. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok, excelente. Vamos a ver cómo funciona ya esto en la práctica, ya en contexto. Veamos. Tengo la siguiente imagen. What is this? Scarf. Very good. ¿Y de quién es? Her. Okay. It's a lady, right? Es de una chica. Ok, entonces yo puedo hacer la siguiente pregunta para interrogar de quién es esta bufanda. Yo puedo decir, whose scarf is this? ¿Qué estoy diciendo ahí? Whose scarf? ¿De quién es esa bufanda? Excelente. Ese whose es de quién es la bufanda. Muy bien, eso estoy preguntando. ¿De quién es esta bufanda? Entonces, ahí hay dos posibilidades de respuesta utilizando las dos estructuras que hemos estudiado. Uno con possessive adjectives y el otro con possessive pronouns. Las dos oraciones puedo decir yo simplemente la que yo quiera usar. Entonces me preguntan,
whose car is this? Whose scarf is this? ¿De quién es esta bufanda? Mi primera respuesta, la que yo quiero dar es, it is her scarf. Es la bufanda de ella. Entonces, aquí es importante saber, y bueno, vital diría yo, es vital saber quién, el dueño, ¿verdad? El género del dueño, si es un chico o una chica, si es plural o singular. Ok, si se fijan acá, yo estoy haciendo la pregunta en singular, con is, ¿verdad? Singular, this, una cosa. Entonces yo puedo decir, it is her scarf. Es la bufanda de ella. Pero si yo no lo quiero decir así, puedo utilizar entonces un possessive pronoun para decirlo. Vean muy bien los elementos. Puedo decir también, it is hers, it is hers, es de ella. Ahí no menciono el artículo, ¿verdad? Simplemente digo, es de ella, es de ella. ¿De quién es la bufanda? Es su bufanda. ¿De quién es la bufanda? Es de ella. Las dos están correctas, las dos puedo utilizar. Lo único que tengo que tener cuidado es en la estructura. Si se fijan acá, con el possessive adjective, tengo que utilizar el possessive adjective más el qué. El noun, ¿verdad? El nombre del artículo. Si es con possessive adjective, tengo que decir possessive adjective más nombre. Más nombre. Más nombre, que en este caso sería el artículo, ¿verdad? La ropa, el artículo de ropa que yo esté mencionando. Pero, ¿qué pasa en el segundo caso cuando yo utilizo un possessive pronoun? ¿Qué pasa ahí? Ya lo está diciendo directamente que es de ella. Exacto, simplemente digo es de ella, pero ya no lo menciono. Pero el que es de ella. Exacto, entonces en el segundo caso ya todo esto ya va implícito, entonces no es necesario mencionarlo, simplemente coloco el possessive pronoun. Y ojo, este es singular, ¿verdad? Por eso he utilizado is y por eso es que he utilizado this. Ya vamos a ver un caso plural también por ahí. Veamos, este era femenino. Tengo otro caso. Ajá. What is this? Corbata. How do you say corbata in English? Tie. Very good. Entonces vean acá el owner. Owner significa dueño, por cierto. Owner, dueño. Entonces el dueño es él. ¿Cómo hago la pregunta para decir de quién es la corbata? Muy bien. Excelente. Whose tie is this? Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? Entonces, primera respuesta con possessive adjective. ¿Cómo me quedaría? Possessive adjective. It is his tie. Ahí tengo con possessive adjective. It is his tie. Es su corbata, su de él, ¿verdad? Por eso es que les he puesto la persona ahí para que usted sepa el género. It is his tie. Ok, ahora quiero la respuesta, pero la quiero con possessive pronoun. ¿Cómo me quedaría? It is his. Excellent, very good job, guys. It is his. It is his. Es de él, ¿verdad? Lo mismo, possessive adjective más noun, ¿verdad? Es el primer caso. Y si no, pues en el segundo caso usted ya no necesita nada de esto porque ya va implícito y solo utilizamos un possessive noun or pronoun. Very good, very good. Y ojo, ahí estamos hablando de singulares, ¿verdad? Whose tie is this? Singulares, only singular things. Veamos ahora, vamos a pasar a un caso plural para que también podamos preguntar en caso que tengamos algo plural. Veamos. I have this. What are these? Gloves. Le pertenecen a ella, ¿verdad? Entonces ahí tengo un artículo plural. ¿Cómo puedo preguntar que de quién son esos guantes?
The whose gloves are these? Wow, very good job, guys. Lo están haciendo perfecto y tienen toda la razón. Whose gloves are these? Very good. ¿De quién son estos guantes? Estos globos les iba a decir ya a mí por estar leyendo gloves. ¿De quién son estos guantes? Entonces, quiero la primera respuesta utilizando possessive adjectives. ¿Cómo me quedaría? A ver. They are... Vean el owner. Vean el owner. ¿Quién es el owner? Identifique quién es el owner. Ella. Ajá, es una ella. 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 Gloves. Por ahí ya escucho la respuesta correcta. Quiero escuchar más. These are his gloves. His or her? Hers. Ya, por ahí escuché que varios ya están diciendo la respuesta correcta, así que la voy a mostrar. Very good. This is very good. Bueno, eso es lo principal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el dueño, ¿verdad? El dueño del artículo. Es una de las primeras cosas porque así usted puede elegir qué possessive adjective o qué possessive pronoun va a necesitar. Bueno, decimos, whose gloves are these? ¿De quién son esos Guantes, ya le iba a decir globos otra vez, estoy aquí con el globo, mira, aquí con el globo, hasta me lo imagino. Ok, ¿de quién son estos guantes? Entonces, una posible respuesta podría ser, they are her gloves. Ajá, si usted no quiere usar they, también podría usar these. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto? Entonces, usted puede decir también, these are her gloves, y no hay problema, no hay problema. Puede usar este these o they en la respuesta, no pasa nada. Luego de eso, por ahí sentí que de pronto se me confundieron porque me decían there, acá, there, there. Pero quizás por lo mismo que pensaban que como era plural, ¿verdad? Pero no, acá se mantiene. El possessive adjective siempre va a depender del owner, ¿verdad? Del owner que tengamos, no tanto si el artículo es plural o singular, sino del owner. Y bueno, acá obviamente hemos hecho todos los arreglos. Es plural, he utilizado are. Es plural, he utilizado these. Y en la respuesta lo mismo. He utilizado they. Si usted quiere usar these, está correcto. El verbo to be tiene que ser are. Y lo demás, pues usted ya sabe. Possessive adjective y el artículo, ve acá. Siempre le agrego ese, al igual que acá, porque es plural. Ok, ya tengo ahí con possessive adjective. Y si yo lo quisiera, esa respuesta, con possessive pronoun, ¿cómo me quedaría? La explicación ahí, porque los they are hers. Carlos, ¿tenía alguna pregunta? Perdón. They are hers. Permítanme. No sé si Carlos tenía una pregunta. Creo que le estaba hablando cuando empezamos con la actividad. No sé. Los guantes, o sea, son plural. Sí. Pero no puede también ocupar lo anterior, ya que es de una persona. Perdón, Carlos. Es de ella, nada más. Le escucho un poquito cortado. Es que está cayendo bastante la tormenta. La tormenta, ok. Si quiere, repítame la pregunta, así yo le ayudo. ¿Por qué no se ocupó como la anterior de la bufanda, que era de una... De la señorita? Ajá. Porque no se ocupó el is, aunque sean los guantes dos, porque es una sola prenda. Ajá.
Ok, en este caso el plural para los guantes lo tengo acá, Carlos, donde dice they are, ellos son. Ahí es el plural y ahí estoy hablando de los guantes. Acá estoy expresando quién es el dueño y en este caso es una chica, por eso tengo que decir her, es una ella. Por eso estoy diciendo her. No sé si me explico, Carlos. Teacher, tal vez ayudando un poco, creo que le entendí a Carlos, él como que trata de explicar que los guantes como una sola prenda, como tal, no lo ve como guantes. No lo ve como plural. Ah, correcto, ajá, no que no se puede usar como, como uno solo, o sea, porque no, algo así creo que le entendí a él, que tenía la duda por qué no se usó en el mismo ejemplo anterior. Ah, y sin embargo, estamos hablando plural, dos guantes, o sea, dos. Un guante, dos guantes, son dos. Aunque sea una sola prenda, prenda. Sí, de hecho son dos. Esa era mi duda. Ah, también okay. Así le comprendía también por el hecho de que como estamos hablando de cosas y no de personas, como que ahí tiende a Uy, se le corta por ahí a Alex. Bueno, sí, en este caso sí hay que tener cuidado con los artículos, ¿verdad? Acuérdese era como que se va a utilizar el it's. No, en este caso, o sea, usted tiene que tener cuidado en la palabra, porque yo puedo decir un guante y entonces yo diría glove. Yo podría mencionar solo uno, yo podría decir whose glove is this, y solo enseñar un guante, pero yo estoy diciendo gloves, o sea que estoy diciendo los dos guantes. Por eso es que he utilizado en este caso they. Básicamente puede ser un solo artículo. Varios artículos parecidos, sí. Pero si se suma otro, ya son en plural. Por supuesto, por supuesto. Ya vamos a ver, de hecho, otro caso plural. Acá, obviamente, gracias. Porque yo quería, you're welcome, y gracias también a Marvin. Quería también que vieran ustedes cómo se hace en plural, ¿verdad? Pero si usted quisiera decir solo un guante, también se puede, no hay problema. Very good. Bueno, veamos. Antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿cómo me quedaría entonces con el possessive pronoun, esa respuesta? They are hers. Excellent. They are hers. Son de ella. Son de ella. Very good. Very good. Lo mismo, ¿verdad? The same. Excellent. Veamos ahora otro plural. Voy a usar otro plural. Tengo acá. What are these? Uy, ya les enseñé. Shoes. What are these? Shoes, ¿verdad? Entonces, shoes es plural, zapatos, no es zapato, shoes. Entonces, la pregunta sería, whose shoes are these? Whose shoes are these? Vean, el owner es un señor. Entonces, primera respuesta, usando possessive. ¿Cómo me quedaría? Possessive adjective. They are his. They are his shoes. Suyo de él, ¿verdad? They are his shoes. Son de él. Y ahora usando un possessive pronoun. They are his. Of course, totally right. They are his. Son de él. El mismo caso, tengo possessive adjective más noun, sería el primero. Si no, ya esa combinación hace un possessive noun. Very good, guys. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté tan claro? Una pregunta, teacher. Allí podríamos usar these are his. These, esta palabra, these, en plural, these. Por supuesto, si usted no quiere decir they, usted puede perfectamente decir these, y no hay problema. Okay. Excelente. Very good, guys. Entonces, pongámoslo en práctica. Si no hay más preguntas, pongámoslo en práctica. Yo tengo acá tres pequeñas conversaciones en las cuales usted tiene que escoger cuál es la opción correcta. Por ahí en... Les he ayudado un poco, por ejemplo, la primera, sí, ustedes tienen que identificar cuál es. En la segunda les he dado un poquito de ayudadita ahí entre paréntesis, les he puesto cuál de las dos opciones es. Y en la tercera también hay un poquito de ayuda. Los voy a dejar un momento ahí para que trabajen
Cuando estén listos me avisan y como son pequeñas conversaciones lo vamos a ir haciendo de dos en dos. Así que voy a necesitar 6 voluntarios para que vayamos trabajando. Trabájelos, solo tiene que poner possessive adjectives or possessive pronouns y si es pregunta y le hace falta aquel elemento de whose también lo puede agregar. No hay problema. Cualquier duda me comunica. Teacher, una pregunta aprovechando ahorita. Dígame, Juan. ¿La próxima semana vacaciones? ¿Quién dice, Juan? No, pregunto. No, para nada. Vamos a tener clases normales toda la semana, de lunes al domingo. Tenemos el sistema americano. Aquí no existen las vacaciones. Como todos somos de diferentes lugares, no las podemos disfrutar. Si no las podemos disfrutar, nadie las va a disfrutar. Ah, mentiras. No, de hecho sí vamos a tener vacaciones. Ahorita les busco. Desde mañana, dicen. No sé qué tan cierto es. Bueno, tampoco. Sí van a tener bastante tiempo. Pero ojo, esa vacación es únicamente vacación porque no vamos a tener clase. Pero ustedes sí tienen que seguir trabajando en la plataforma. Los de Santana no tienen vacaciones. Es cierto, es cierto. Aquí en Santana no hay vacaciones. Nosotros tuvimos vacación el lunes. Sí, tuvimos vacación el lunes. Pero solo un día, Jenny, solo un día. Necesitamos que nos den toda la semana, Jenny. Pida los DUIs para comprobar que no son de San Salvador. Teacher. Verdad, verdad, sí, los que no son de allá quizás. Aunque vivan allá, pero si nacieron en otro lado, no vacaciones, no vacaciones. Mentiras. Ya les cuento cómo está eso de la vacación. Bueno, sigamos trabajando en lo que yo les busco. Por aquí tenía la fecha, de hecho. Acá está. Veamos. Martes, ahora es 28, ¿verdad? 29, ok. Mañana 29 es último día de clases y luego nos vamos a la playita de vacación. Mentira, yo no voy a tener vacación. Disfrutan por mí. Bueno, mañana entonces es último día de clases y luego tenemos la pausa por las vacaciones y regresamos el lunes 9 de agosto de regreso a clases. Y como les dije, ¿verdad? Y eso sí, tómenlo muy en cuenta. Ya vamos a regresar, obviamente, casi a finalizar. Ya nos va a quedar bien poquito tiempo. Así que yo lo que les recomiendo es que aproveche esa semana para terminar toda la plataforma. Y así usted solo se queda con las clases ya en la noche, con preguntas si hay algo que no quedó muy claro. Y aproveche para practicar mucho todo ese vocabulario, todo ese contenido. Así que es vacación, sí. Pero es una pausa para las clases, pero la plataforma usted sabe que siempre la van a tener disponible ahí para que avance tanto como pueda y que así cuando regresemos ya esté un poco más relajado. Ok, ¿terminamos? Wow, yes. Espérenme, por ahí quiero ver. Gracias, Daniel, por el consejo que mejor raincoat deberíamos de poner, ¿verdad? Raincoat. Ah, por allá Alexis preguntaba que se confunde con el day porque les han enseñado que it se utiliza para cosas y animales. Alexis, es muy cierto. It se utiliza para cosas y animales siempre y cuando sea una cosa y sea un animal. Si son dos cosas o son dos animales, entonces tiene que usar they. El it es únicamente singular, una cosa, un animal. Si ya son más animales o más cosas, se reemplaza con they. Dijo 9 de agosto, Alexis. Ya me está poniendo ahí 19, no, por favor, no. Veamos, creo que hay más por ahí. 9 de agosto, gracias por contestarle al compañero. Daniel Eliseo, si está teniendo problemas, no se preocupe, ya en un ratito voy a subir la clase, obviamente ahorita no la va a encontrar,
pero me parece que el enlace de la lista de reproducción de nuestras clases se las envían a todos en el correo electrónico de bienvenida, donde está el link para ingresar a la clase, para ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí tiene que estar el link para la lista de reproducción de nuestras clases. Así que verifíquelo ahí cuando se lo mandaron para que pueda ver usted sus respuestas. Veamos, vamos a ir iniciando ya con las respuestas. Vamos a ir viendo ya las respuestas. Voy a necesitar 6 volunteers. Los primeros 6 que levanten la mano son los que voy a ir escogiendo, los que me vayan apareciendo acá. Milagrosamente, ahora solo hay una persona. ¿Qué pasó con los demás? Siempre me aparecen el montón. No, ya tengo 2, ya tengo 2. Es que los agarré desprevenidos. Bueno, voy a empezar con Maritza y Jonathan y luego los demás que quieran participar, pues ahí está. Vamos a empezar with the conversation that is in yellow. Yellow conversation. Maritza, you are letter A. Jonathan, you are B. Go ahead, guys. Whose teacher is this? Creo, perdón que interrumpa, creo que a Maritza le hizo falta una pregunta y a Jonathan casi no le escucho. Vamos a empezar de nuevo, no hay problema, empecemos de nuevo. Vamos. Yo sé, vamos a hacer todo lo posible, Jonathan, para escucharlo, no se preocupe. Vamos, Maritza. Whose teacher is this? Is it Amy's? No, it isn't. Te falta uno acá. Probably. Ahí está. Estoy esperando, Jonathan. A ver, Jonathan, ¿qué podría ser? It's mine. Maybe it's mine. Podría ser. It's mine. Very good, guys. Thank you so much. Very good job. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Gracias, Maritza y Jonathan. Thank you so much. Gracias por intentarlo. Tenemos ahí entonces, whose t-shirt is this? Is it Amy's? No, it isn't hers. It's mine. Very good job, guys. Very good job. Vamos ahora con la siguiente conversation. Vamos a ir con la green one. Solo tengo un voluntario. ¿Qué está sucediendo? Estos no son ustedes. Ok, ya tengo por ahí 2 voluntarios. Muy bien. Vamos entonces. Juan, you are letter A. And José Roberto, you are letter B. Let's go. Ok. Are these your jeans? No, they aren't mine jeans. Let's ask Peter. I think they're his. Yo creo que no debí mencionar lo de las vacaciones, creo yo. Sorry. No debemos hablar de eso. Sorry. That's okay, don't worry. Yo creo que hasta todos están así como, ay, la hola, aquel ceviche. Not a problem. Veamos. Are these, y acá? Your jeans. Very good. Ahí sería your jeans, ¿verdad? Very good. ¿Por qué? Porque tengo acá el artículo, ¿verdad? En este caso un nombre, jeans. Entonces no necesito poner el otro. No, they aren't. ¿Y acá? ¿Qué me dijo José? Mine. They aren't. Or not. No, they aren't. Mine. Tenemos jeans acá. Mine. My jeans, porque tenemos acá jeans. Si no tuviera jeans, entonces sí se puede mine. Veamos, luego dice, let's ask Peter. I think they're. ¿Cuál sería la respuesta? They're his. No, porque dice, yo creo, I think they, este they're está reemplazando jeans. ¿Qué es lo que le hace falta aquí? His.
Very good. Yes. Estamos hablando, yo creo que son, ese they are es como los jeans, ¿verdad? I think they are his. I think they are his. Yo creo ¿qué quiere decir cuando dice let's ask? Preguntémosle, preguntémosle. Oh, okay. Uh-huh. I think they are his. Bueno, me voy a quedar hasta acá. Voy a guardar esta conversación para mañana. Voy a guardar esta para mañana. La vamos a ver mañana. Por ahí ponen modo on vacation. Vacation mode on. Very good. Todavía no. Nos hace falta mañana. Mañana sí, todo playero ya y nos vamos para la playa. Virtualmente, aunque sea. Very good, guys. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Thank you so much. Gracias por el esfuerzo. Yo sé que muchos están teniendo problemas con la tormenta y aún así lo están intentando. So, thank you so much, guys. Have a good night and see you tomorrow. Study a lot. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Take care. Good night. Good night.